anterior dije que iban a empezar con la Rome, allá está. Están pegando una buena lavada. O sea, le sacaron todos los cuerpos, eso. No alcancé a grabar. Bueno, y esta se le pusieron dos luces atrás. Con la marcha atrás y esas cosas. Va a ver un poquito mejor. Y una barra LED. Espectacular. Acá están los cuerpos de la Rome. Estos son los de atrás. Y acá están los de adelante. ¿Por qué no se rellenó ahí esa parte que falta? Porque tienen que venir a terminar las vigas y también lo habían dejado para poder entrar la brosa por esa puerta, y cuando terminen la viga y todo eso tenemos que completar nosotros esa parte que falta de brosa. Thank you.
Ahí. Un poquito más. Terrible calor hace, hermano. Bueno, la idea de dejarlo con cuatro tambores ahí, lo tiene que aguantar re bien, es solamente el chasis. Y parece sacarle la pintada de la llanta también. Una y buena idea. Voy a meter el dedo ahí, aguarda. La idea es que se hace. Ahí está, flojo acá. Levantale un poquito más. Carculeado. Ay, quiso. No tiene que aflojar la manguera. ¿No han reforzado esta llanta de aquí? Nada que ver. Va a quedar como nueva. ¿O no? ¿De para? Va a que guardaba en el galpón también. Ahí va. Despacito, pero va. Ay, puta. Estaba re contra re mil pegado. Con esa nueva. Pero ya no nota. No sé si se nota, pero tiene un juego ahí. Quizás que se desarma o el hicieron nuevo y la masa negra. Puede pintar. Eso también nuevo, me parece. O sea que quede.
mejor, más presentable. Y esto de que van acá también. ¿Es aquí mi juego? Se ve que se partió, no se partieron. Ya han puesto esos refuerzos ahí. ¿No? Ajá. Bueno, la idea ahora es sacar el pistón. Vamos a enganchar con la pluma ahí en el medio para soliviarlo. Y esto que quede de costado así sería mejor para poder pintarlo. Y esto también lo vamos a pintar, seguro. Es re útil el aparato ese. Esa era la idea. Por el momento va saliendo. Más o menos como el color de esto va a quedar. ¿Probaste? 26, 28.
Se reguachó, pero después cómo sacamos el agua. Me han puesto el suplemento, ¿no? Y está flojo de sol. Calculo que se va a aflojar esto. Viene para acá con todo su suerte. Esa está soldada acá atrás. Ya lo averiguo bien. Ya va a salir mi cara. ¿El cual? Vamos a sacar toda la mierda si limpiamos. Esa me parece que tiene cortada la chaveta. ¿En el medio? Porque se gira. Si esa no se gira, porque si no, no se gira el cric. Ah, lo que se va aflojando el resorte. ¿Va a calzar? No, lo vamos a sacar para pintarlo bien. Pero si irá a calzar el resorte o le sobra roca. No, tiene que quedar suelto como el otro. Igual atrás tiene para aflojar también. Ah, sí. ¿Qué le grita? Hay que traer el otro clic que está en el galpón, está soldado, está despintado. El otro clic es el que va atrás de la ropa. ¿Cómo atrás? De ahí, allá. De la rumba. Ah. Yo todas las acá cuando iba para Mingo y le sacaba y le metía el grique. ¿Viste? Y iba con el grique levantado y yo le dije, no, poco, le dije, si el ternero tenía freno y le dije, tiene un problema, le dije, le baja el hidráulico y se parte. Y dije, tenía el rato. Saludos para la tía Fabiana.
Obvio, Bobis. Obvio, Bobis. ¿Por qué digo Bobis? Acción. Bueno, salió el hijo de René. Parece que tenía la chaveta. ¿Está? No sé si se alcanzó a grabar en la camarita, se quedó sin batería. Pero parece que esta tuerca o esta arandela que lleva acá un suplemento se ha girado y es donde va esta chaveta. Y al girarse parece que hicimos una salida nueva por la otra punta, por donde va el chavetero. Y por eso no quería salir. Acá está la muellita esa que donde va la chaveta, me parece que es. Hicimos tanta fuerza, pero tuvimos que prenderle la lanza otra vez. Y saltar arriba de la lanza para que salga. Pero ya hasta ahora lo vamos a armar de nuevo. Y desarmar todo eso para pintar. Lo vamos a pintar en camarógrafo. Así que están desencontrados una a la otra y por eso no salía. Pero donde debo usar esto, poner esto en su lugar para que se vea. Y aquí es otra base que igual la de esta es para eso, que no para adelante para nada. Pues eso te saldrá la zona. Max. Una vez limpiamos toda la grasa que tenía, ahora le vamos a sacar la chaveta y aflojar la tuerca, ya desarmar entero y pintar los límites, a ver que cambiárselo todo, estos dos y todo lo que tiene la máquina, para que quede bien. Ahora lo desarmamos y volvemos. Ahí está, desarmado entero. Es el que va para la lanza. Esa sería la tapa, ahí la base del resorte, este va en ese ejecito ahí, va el resorte, la otra tapa, y bueno, esta arandela le decía yo, tendría que ir así, pero no salía porque estaba para la otra punta, ahí, a ver. Así estaba y tendría que haber estado ahí, por eso no quería salir la tuerca y la chaveta. No puedo nada con la soya. Ahí está, simplemente no mostré todo el procedimiento, pero es un tema grabar y andar con esto. Ya lo tenemos encargado y ahora vamos a ver si podemos sacar esos cosas de ahí, que no sé el nombre, tienen tuerca ahí atrás y esa base va soldada ahí y ya para pintarlo afuera. No molesten tampoco acá adentro al muchacho pintor, que tenga más espacio. Bueno, está quedando una, nos hizo renegar esa. Esta de acá estaba re pegado. Eso yo creo que no se desarma de la primera vez que viví. Tiene un poquito de grasa y un poquito de agua. Eso es lo que menos. Queda este nomás. Pero ese hijo de remil me hizo hasta negar. ¿No? De fábrica. Afloja todo. Vamos a entrar al último y ya nos va.
Bueno, ya está. Como un menso pincharle. Parir. Lo pinchaste. Vos lo pinchaste, boludo. Me hizo parir estas dos últimas abajo, pero ya lo sacamos. Después lo vamos a limpiar y... ¿Cuál iba acá? Cualquier punto. En... Después también pintar todo. Cambiar el límite, todo, todo. ¿No? Esta acá abajo se da la chaveta, pero soldada ya. No sé, el perro no cayó. ¿Habrá venido así? Ahí. Esta chaveta va a soldar. ¿Habrá venido así? Sí, tiene venido así, ¿no? Sí, esa chaveta no se hizo. La arandela, bueno, como les decía, estaba girada. Y así a tope ahí no dejaba salir. Pero ya está. Cuando... No, ese no, fue no va a poder, man. Ese fue todo, papá. Y bueno. Vamos a tomar unos mates. Ya está. Se va la tarde. Bueno, el video lo voy a hacer en varias partes porque hay muchas cosas que para mostrar, que quiero mostrar que aparezcan en el video. Así que lo voy haciendo por partecitas. Así que muchas gracias por quedarte hasta el final. Y nos vemos en el próximo video.